mi canal Hazlo Por Ti. Mi nombre es Yelani, para los que no me conocen, y el día de hoy estoy en Orlando. Acabo de llegar con una sorpresita que me ha pasado, que esto es primera vez que me sucede. Pero bueno, voy a estar aquí pasándome unos días hasta el viernes con mi amiga Mariela y su hija, y mi hija Kaylee y su novio, y yo vamos a estar acá porque más nadie de la familia pudo venir. Kevin está trabajando, Kendry quería venir esta noche para ir a Universal mañana, pero no puede. Lo que me pasó fue, estuve muy preocupada para traer comidas y cosas, porque les muestro un timeshare que nosotros tenemos. Lo podemos utilizar al año, las veces que uno quiera. ¿Qué pasa? Se cocina, se hace todo, se tiene laundry, aquí ya estamos haciendo laundry. Hay otro del lado allá, que Mariela está en el otro, luego les muestro. Este es la parte más grande, tiene el baño, el cuarto principal para allá. Pero bueno, lo que me pasó fue que por estar preocupada por traer las comidas, las cosas para por lo menos desayunar y todas esas cosas, resulta que se me quedó mi maletín con toda la ropa y todo mi maquillaje, mis cosas de pelo, todo. Todo se me quedó ahí en ese bolso. Pero eso significa que tengo que respirar. Peores cosas pasan. Por lo menos aquí puedo ir a una tienda y comprarme bloomers. Mi amiga traía otra pijama, me la va a prestar para no tener que comprarme otra pijama por gusto, porque yo tengo muchas pijamas. Lo que me tendría que comprar es quizás dos ropitas más, la ropa interior. Ah, y un cepillo de dientes, que tampoco traigo. Menos mal que mi hija Kaylee trae maquillaje que yo pueda utilizar. ¡Ay, mis cremas! No es skincare routine por dos. Por dos noches, está bien, si antes no la utilizaba. Pero bueno, voy a estar grabándoles quizás hasta el día que me vaya, o no sé si grabe hoy y mañana. Le voy a hacer un vlog de estos días, o quizás solo vlogue uno, no sé, estén pendientes. Ahora mi amiga Mariela, su hija y yo vamos a ir a la tienda a buscarme la ropa y lo que necesite. Mi hija se va a quedar preparándose para irnos para el downtown de Disney. Ahora nos vamos a tomar un cafecito. Trajimos cafecito de estos. Ustedes saben que a mí me encanta. Ay, se botó todo esto. Déjame preparar el de Mariela. Uy, qué rico. Déjenme limpiar esto. Nos vamos a tomar este café y luego vamos de compras y regresamos y nos vamos para Downtown Disney. Nos vemos en un ratito. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna watch me burn. Cause baby, I got you, 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 you. It's a new beginning and a whoa! Look at that. Ahora no sale. Mariel, oh, on top. Oh. Afraid, I'm not afraid. I'm not afraid to love. Not afraid to love you. I'm not afraid. I'm not afraid. I'm not afraid to love. Not afraid to love. Este es el segundo día ya aquí. Ayer comencé el vlog y de verdad se me olvidó continuarles grabando en español, porque estoy grabando la misma cámara para The K-Family. Miren qué bonito está el día hoy. No sé si puedan ver bien, hace un sol bello. Les cuento que ayer nos fuimos para Downtown Disney. Caminamos, hacía un calor horrible, mucha gente. Yo ya no estoy acostumbrada a estar así como tanto molote, no me gusta. Y había como un poco de calor. Yo también estaba cansada porque había manejado en el viaje. Caminamos, la niña compró unos Legos, Natalie también. Y nada, luego nos fuimos directo a Applebee's. Teníamos hambre, comimos. De ahí vinimos para acá rápido porque ellos querían ir a la piscina hasta las 11 de la noche que cerraba. Pero resulta que las piscinas estaban cerradas. Dice el hombre que quizás porque había lightning un ratico antes, pero yo no vi el lightning. Pero bueno, estaban ya cerradas. Anyway, nada más eran como 20 minutos que se iban a poder bañar. Entonces, de ahí vinimos, nos pusimos a hacer TikTok, a reírnos. Kaylee a armar Legos. Estuvimos ahí un rato y nada, nos acostamos tardísimo. Lo que tenemos pensado es ir a la piscina en la mañana. Yo no sé si vaya porque no traigo truce y no sé si quiera coger sol allí. Pero ellos quieren ir a la piscina. Después hay un food truck por aquí. Queremos probar, yo nunca he ido. Luego quizás ir a Fun Spot,
Ellos tenían pensado ir a Universal, yo no quería ir a coger sol allí, colas y de 3 horas y no me parece. Pero creo que ellos cambiaron de opinión porque si conocen a Kaylee no le gusta el sol. Y hace mucho calor y las colas, si no lo saben, en Universal las colas son más de 60 minutos. Entonces ella dice, pagar tanto para montar en 3 rides y estar con calor y 3 horas en una cola. Y no, tiene cambio de opinión y es lo que vamos a estar haciendo en el día de hoy. Vamos a ver si no se me olvida grabarles. Es un resumen de lo que he hecho hasta ahora. Ahorita vamos a esperar para desayunar. Tenemos huevo, tenemos pan, tenemos de todo. Y luego ver qué pasa. Pero entonces nos vemos en un ratico. Déjame prepararle a ellos. Te queda, mira. Ya no me ha quedado lo último. Oh. Pero con eso tú no me haces así y es el mismo color tuyo y te pinta y no se te cae en todo el día. Estamos haciendo bacon, huevo, bacon de pavo. Esto es como un brunch ya. Yeah. Aquí estamos donde están los food trucks. Esto es amazing. Tiene. Yo no sé cuántos carros hay aquí de comida de Venezuela, de Puerto Rico, de todo. Uno no sabe qué escoger, realmente todavía no sé qué voy a comer, porque esto está... Vamos a ver si la comida está deliciosa, luego les digo, porque de verdad que se ve rico en las fotos, pero no sé. Yo no sé qué voy a escoger todavía. Aquí vamos a estar tomándole un cappuccino y un espresso. ¿Quieren café? ¿No? ¿Quieren ir para carne? Sí. Ahora sí necesito un cafecito. Después de... En toda la uñas. Yo lo que me estoy es sudando. Sudando estoy aquí. Mira, a ver el mío. Vamos a ver el mío cómo queda. Mira, te va a hacer el... ¿Me va a hacer un adornito? Todo un barista. Ajá. A ver. ¡Ay, mira qué lindo! ¡Ah, hierro! Esto está hermoso. ¡Qué bello! Aquí estamos en el Old Town Fun Spa. ¡Ay, qué lo más rico hay aquí! Esto es lo que a mí me gusta. ¡Qué lindo! ¡Wow! The room. It's kinda crowded here, but I know you see me too. Everybody's singing, oh, everybody's singing, oh. I don't know what it is about you. It must be in the way you move. Just say you want me to. We got nothing to lose. You're looking so, oh, you're looking so. You wanna do, baby? Let me love you, let me love you, let me love you, let me love you, baby. Let me love you, let me love you, let me love, let me love, baby. Let me love. Mira, esta es de la energía, mira. Just say the word and we can leave this place. I'll take you anywhere you want. Miren, están llevando aquellos dos para arriba para lanzarlo de arriba. Ni loca. Yo no sé si ustedes lo ven. Los muchachos están haciendo cola en aquel de allá. Van a montar en ese. No. Wow. Oh my gosh.
aquí estoy días después de haberle filmado poquito a poco la recopilación de unos cuantos días. Se me había olvidado terminar el video y aquí estoy días después terminándolo, pero quería mostrarles el antes de mi cabello porque estoy frente al salón, porque me voy a hacer un cambio de looks para mis 45. No va a ser muy drástico, pero bueno, si quieren ver el resultado, vayan a mi TikTok, va a estar aquí, o a The K Family, y allí verán el resultado final. Una vez más, quería agradecerles por el apoyo y nos vemos en un próximo video o vlog. Chao.